Argentinos, amigos, ¿cómo andan, visionarios? Tenemos que estar más unidos, ¿eh? No puede ser esta cosa, viste, todo un quilombo, man. No puede ser, ¿eh? Me parece que la capital, que la provincia, que los distintos lugares, me parece que hay que estar más mancomunados con estar juntos y con tirar para un lado. Por más que haya diferencias, ser más tolerantes. Y el ejemplo, obviamente, lo tendrían que dar desde los gobernantes, ¿no? El gobierno, también el gobierno nacional, el gobierno de acá, de la ciudad, también tendrían que ser un poco más conciliadores entre sí para que la ciudadanía esté más contenta y estar un poco más conectados con un mundo mejor. Bienvenidos al programa de hoy. Hoy en El Visionario, por Quiero, un chico bien de verdad, Juan Cruz Bordeu. Cuando vos vas a ponerle, o viajás, o tenés que poner profesión, ¿qué pones? Ah, es una buena pregunta, aún sin respuesta. ¿Sin ¿No pones nada? Buenísima pregunta. Sí, no, no pongo nada, no sé, todo me da vergüenza. ¿Qué voy a poner? ¿Artista? Digo, pensador, digo, no, hago tantas cosas y nada también, así que no, no, todavía no sé, tendría que inventar alguna palabra. Pero, buenísima pregunta. No sé si buenísima, pero digo, cuando viajás. Bueno, lo más parecido a la verdad es que hago cosas. Entonces tenés un tipo que hace cosas, pero no me siento ni un actor, ni tampoco me siento director, ni me siento actor un hombre de campo. Pero puedo actuar y puedo hacer cosas en el campo y puedo dirigir, pero no, eso no me hace eso. Entonces hago cosas. Voy a poner hago cosas, porque hace cosas. Hago cosas. Bueno, haciendo cosas, hiciste un par, y vas a seguir haciendo seguramente. Hay un par que vamos a hablar, que llaman la atención. Creo que nos encontramos y me hablabas de un gurú o un tipo que estabas haciendo, no sé si yoga o qué es lo... No, bueno, en realidad es mi maestro, pero es mi maestro hace muchos años. Hace 20 exactamente, tengo 42, lo conocí a los 22. Y es un ser adorado para mí, al que sigo a través de los años. Y por suerte una vez por año vine a Argentina y justo los días que nos encontramos había hecho unos seminarios acá y ahora cada año lo acompaño más y estoy más a su lado y caminamos Buenos Aires juntos. Y estaba muy movilizado el día que nos vimos. ¿Pero que es un gurú tipo un psicólogo, un terapeuta o un compañero? Para mí es mi maestro y es un tipo muy elevado, muy precioso. En Estados Unidos es el director de la Universidad de Santa Mónica. Es presidente de diferentes fundaciones que tienen que ver con la paz. Y es la cabeza de un movimiento que nació en California que se llama MSIA, en el cual yo participo y hago mis prácticas espirituales, digamos. Bueno, ok, eso está claro que sos y te interesa lo espiritual. Uh-huh.
hiciste un par de videos, creo que como dirigiendo. Yo una vez fui a ver a los Babasónicos, creo que era Jessico, no lo, ahí en Luna Park, uh-huh. y de repente aparecía con un video tuyo uh-huh. de un chabón masturbándose y una mina masturbándose, ¿puede ser? Sí. El que viste vos en el Gran Rex, ¿no? En Luna Park, creo que era. Ah, Luna Park. La presentación de Jessico. Que era lo mismo, se daban en el Gran Rex y después en Luna Park. Muy bien. El mismo ciclo. Exactamente. Sí, hice para los chicos tres videos. Hice dos de Rubí, que es el de la paja con un chico y una chica. Con un chico primero, después con una chica. Del tema Rubí, claro. Del tema Rubí. Que está en Jessico. Y después hice Capricho. Que lo hice con Mecha, la novia de Charlie. Sí. Mecha Íñigo. Y pero antes que esos videos, medio que producimos juntos el video de Carca con Adrián. ¿De qué tema de Carca? Carca Nubes Negras. Ah. Que era un discazo aparte en el que estaba esa canción. Y mi debut fue en realidad en el 98 con un video de Antonio Viramente que es Carne Brillante. Está buenísimo. El comienzo, vi el comienzo el otro día en YouTube. Es precioso el video, lo hicimos con 2.5 pesos, quedó divino. El comienzo todo es muy simpático, está muy, muy interesante. Los otros videos, los de La Paja, no están en YouTube, porque los busqué. Están en YouTube. ¿Están sí, en sí, YouTube? Sí, están en YouTube y están en el sitio de Babasónicos. Ya hace un montón de años tenían como 2 millones, 3 millones de bajadas, tienen pero millones de bajadas. O de mil, ¿se dice bajadas o miradas? Bajadas. Ahora, el chavo, la idea de la masturbación es como muy simple, es atreverse. En realidad lo hice con un chico que era modelo en ese entonces, que después se convirtió en actor, que se llama Lucas Escaris. Y lo hizo súper, porque primero que lo hizo en serio. Y después tenía que invocar momentos de la canción, tenía que haber sincros. Y tenía que acabar cuando la canción terminaba. Claro. Y lo hicimos en 35, para la gente que no sabe, en este país filmar en 35 milímetros es muy caro y podía ser un experimento que tarde años y gastar un montón de material, y lo hizo en una toma. ¿En una toma? Hicimos dos y acabó, que acabó en 3 minutos. Acabó en 3 minutos y pico. Igual le puse un truquito que era que cuando él supuestamente en el video estaba escuchando la canción en un equipo de música, cuando terminaba interrumpía la canción con el dedo. Ah. Pero llegó al final y lo hizo fantástico y está buenísimo. Y después empezaron a contratarlo como actor. Creo que hizo una película de protagonista con Albertina Carri. Y después el de la chica lo hicimos con una actriz llamada Moro Angeleri. ¿Moro Angeleri? No sé, me suena, pero no sé. Y bueno, eso. Bueno, piola. Otra de las cosas que me llama la atención. Porque reconozco que te vi, es en esto de la ciénaga de... Ahí hiciste de actor. Vos hiciste una película también con Leticia Bredich. Yo me acuerdo de haber ido cuando debutó Leticia. Sí, cuando debutó Leticia. Hicimos una película con una italiana que para mí era malísima. Bueno, pobrecita, se murió la directora. Esa me recuerdo. Yo estaba pésimo y la odié. Digo, creo que lo más cercano es que yo estaba horrible y la odié. ¿Te sentías horrible habiendo laburado? Yo no sé laburar sin libertad y era una, claro. Era la directora, era una mujer que ponía muchas restricciones. ¿Cómo se llamaba la película? Estaba muy obsesionada con Leticia. Años Rebeldes, Años una película Rebeldes. Italiana. Pero después hicimos una maravillosa, tuvimos una venganza dulce, que fue Sabés Nadar, dirigida por Diego Kaplan, producida por mí, escrita por un montón de nosotros. Y la filmamos en Mar del Plata, cosa que le hicimos un homenaje a una ciudad que yo amo profundamente, soy hijo de marplatenses. No mi vieja, mi papá, nació en Mar del Plata. Y con esa película fuimos muy felices. Yo me acuerdo que fui a ver a Leti, porque claro, hoy has venido el cumpleaños, ahí nos conocimos. Yo la primera vez que te vi fue en un cumpleaños de Leticia hace 80 años, cuando vi en la casa de Mallorca. La Ciénaga es la mejor película en la que participé, definitivamente. Y bueno, La Ciénaga es una película piola, sí, copada. Ahora va, leí en el diario el otro día que va a filmar este año Lucrecia, cosa que me pone muy feliz. Soy fan de ella, a mí me gustan mucho sus películas. Es muy buena dentro de... ¿De quién sos fan aparte? Leonardo Favio, por ejemplo, que desapareció en física reciente. Una buena pregunta. Yo, en realidad yo soy fan de muchas cosas por diversas razones, ¿no? Yo, por ejemplo, soy fanático de la humildad de Favio. Esa era su, para mí, mayor virtud. ¿Vos hablaste con él alguna vez? No. Era un tipo... Vos te sentabas a hablar con él y te hacía sentir que él no era nada y que vos eras el tipo más importante del mundo.
y que tenía mucho que aprender de vos y que estaba con las orejitas paradas para escucharte y te miraba atentamente y vos tenías la incomodidad de estar frente a él y decirle, pero, che, invirtamos los roles, digamos, déjame ser yo el que te escucho y te venero y te honro. Pero él, pibe, vos que haces este programa tan lindo, y yo que no... Uy, viste, era de una humildad extrema, de una sencillez. Precioso. Le saqué una foto divina que fue publicada en una nota que hice para nuestro amigo Tuti en Remix. Ah, Tuti, un abrazo grande. Y que aún la tengo, está en un laboratorio y la voy a ir a buscar porque ahora vale mucho, no dinero, quiero decir, vale mucho en amor. Emocional. En emocional, exactamente. Preciosa la foto. Y curiosamente fue cuando empezaba a estar un poquito enfermito. Me viene a la cabeza tu madre, la cual parece que lo acompañó mucho en el último tiempo a él, leí por ahí. Mi mamá estaba deshecha por la muerte de él, pero bueno, eran muy amigos, ¿viste? Y hacían cosas juntos, ¿no? Es decir, empecé a entender lo que me va a pasar a mí cuando yo tenga 60, 70 años y empiecen a irse mis contemporáneos y mis amigos. ¿Cómo es fue, durísimo. ¿Cómo fue Juan? Claro, el tema de la muerte es un gran tema. ¿Cómo fue Juan y cómo es ser el hijo de tu mamá, el hijo de Graciela Borges, ¿no? Que es como un emblema nacional? ¿Cómo lo vivís? Con las diferentes etapas, ¿no? De chico, ahora, ¿cómo? De chico muy difícil porque recibí una herencia muy poderosa, no solo de mi mamá, también de mi papá. Sí, después te iba a preguntar por tu Entonces padre. La herencia era muy grande. Quiero haber sido un niño muy colorido y con mucha gracia, pero también anulada por un colegio inglés al que fui y me patoteaban y me boludeaba mucho y no era fácil ser hijo de una madre actriz en ese entonces. Pero a medida que fui creciendo todas las cosas fueron mejorando. Mi relación con mi mamá es alucinante. ¿Siempre fue alucinante? Sí, en algún momento. Viste que son difíciles. Cuando nos peleábamos mucho y no nos llevábamos bien, era alucinante igual. Es muy copada mi mamá. Y cada vez mejor, cada vez estamos más cerca, cada vez nos vamos haciendo más amigos, cada vez el rol de mamá-hijo va desapareciendo nos vamos convirtiendo en cómplices, en amigos, en compañeros. Entonces es muy grato. Cada vez hay más libertad entre nosotros, ¿viste? Y yo no me meto mucho en su vida, ella tampoco en la mía, entonces es como muy respetuosa nuestra relación. Pero somos fuertes los dos, entonces tenemos que medir los encuentros. Claro. Papá, el tiempo, la distancia. ¿Papá cómo fue? Porque papá lo perdiste cuando eras muy chico. Mi viejo lo perdí a los 20. Ah, no eras tan chico. No. No eras tan chico, pensé que era más chico. Mi viejo un padentrano, tipo silencioso, un hombre de campo, pero muy ético, no sé qué quiere decir eso, muy ético. No muy correcto, un correcto. No es correcto, ético, muy, muy íntegro, un hombre de servicio, un hombre que pasaba la mayor parte del día pensando en otros, que creía que el trabajo por los demás era el trabajo, y eso nos inculcaba a mí, a mis hermanos. Y yo creo que en su silencio y en su inclusive ausencia logró transmitirme cosas súper valiosas, que me sirven mucho ahora. Se ve que como no estábamos mucho juntos, trabajó para un Juan Cruz a partir de los 40. Cosa que resentía yo cuando era chiquitito o cuando era más chico. Y ahora empiezo a decir, ah, puta, papá, tenías razón, está buenísimo. Digo, como me dejó un legado de libros y de mensajes y de cartas y de proyecciones que están buenísimas y hoy me sirven mucho. Para terminar la constelación familiar, ¿en qué tuviste una hija? ¿Cuánto hace? Mi hija tiene 1 año y 11 meses. ¿En qué pasó a partir de eso? Todo. Yo estoy totalmente, realmente, enamorado de mi hija, pero absolutamente enamorado. Me parece lo más genial y lo más divertido y lo más... Es mi amiga y salimos... Apenas nació yo la traía a esta plaza y la sigo trayendo. Salimos todos los fines de semana juntos, la llevo a reuniones, la llevo a obras de teatro, la llevo al cine, la llevo a pasear, Estamos muchos juntos, somos muy amigos, somos muy cómplices. Salimos con su mamá en plan familiar y también salimos solos y encaramos la ruta y vamos al campo y vamos al mar y vamos... Estamos muchos juntos y la amo, es mi debilidad, es como... No hay palabras para escribir el amor de un padre a un hijo, sobre todo mi amor por ella.
Vamos a ir a unos comerciales y ya seguimos hablando con Juan Cruz Bordeu. Cómplice del miedo, me miras como idiota. Puedo hablar en serio, mañana estaré muerto. Sé que tus labios me descargan al vacío. El metal puede ser frío, pero al menos es mi antojo. Agua, un planeta. ¿Qué onda una marca tan importante como Kosciuszko haga una línea, creo que la primera vez, que pone algo con tu nombre? Digo, ¿cómo se maneja eso con el ego? ¿Qué significa? Bueno, fue generoso Federico Bonomis, el dueño de Kosciuszko. Claro. Y nunca quise ser dueño de una marca de ropa. ¿Vos? No quiero ser dueño de nada en general, digo, sí. Pero sí tenía ganas de diseñar algunas prendas y tener una línea de ropa, en realidad. Quería tener una línea de ropa. Entonces, una vez que la pensé o hice el dibujito, le toqué la puerta a Federico, que nos veníamos cruzando a través de los años, y le dije, tengo ganas de hacer esto. Y sucedió, ¿viste? Él estaba como esperándome en algún nivel. Y hicimos una marca. Yo vine con la palabra herencia y él le mezcló la Argentina. Oh. Hizo una mezcla perfecta. La línea, que era un percherito, se vendió en los Kosciuszkos durante un tiempo, y a lo que teníamos pensado ser una o dos temporadas, dos temporadas, terminó, la hicimos por 3 años casi, y ahora ya es una marca, o sea que funcionó. Sí, Herencia Argentina. Ahora Federico es dueño de Kosciuszko y de Herencia Argentina, entonces todo lo que era Kosciuszko hombre pasó a ser Herencia Argentina. Entonces ya tiene hombre y mujer, cosa que me pone muy contento. Y yo fui muy feliz haciéndolo, muy feliz. Y me dejaron hacer cosas preciosas. Y con productos muy nobles y con los algodones que quería. Y hice reediciones de abrigos de mi papá, que cuando andaba por el mundo con Fangio, esas en las carreras. Yo, y camperitas que usaban los tuercas del TC en el 60. Y hice remeras con la cara de mi vieja en películas de Torre Nilsson y de Fabio y mi viejo en las carreras en Europa y autos del TC, prototipos que había usado en los 60s, y estuvo buenísimo, sí. La verdad que estuvo buenísimo, y se vendió y me fue bien y gané guita y la verdad, bien. ¿Qué es ser? Firmamos un pequeño documental también, así que me queda como recuerdo para la vida. Condujo un auto de mi viejo en Balcarce en el autódromo, estuvo buenísimo. Juan, ¿qué es, digo, vos, qué es ser cool? Porque todos, viste, hablan no, de... No, sé. No sé. Por eso, porque... No, vos, lo olvidé. ¿Te lo olvidás? Sí. Pero digo... Son buenas tus preguntas. No sé si son buenas. Sí, son buenas. Bueno, ok, son buenas. Gracias. Pues está bien, sé de dónde viene tu pregunta. No, bueno, hemos visto un montón de cosas, ya hablábamos, ¿no? Claro, hoy sí, cuando veníamos caminando. Los 80s y claro. Caminamos los 80s. Claro. Los 90s también, los 2000 también. También, claro. Y ahora estamos en otro. Claro, pero vos estás como... A ver, vos sos un verdadero... No vimos gente cool, en serio. Claro. Ya no hay más. Ya no hay más, pero vos podés ser un... Pero, a ver, yo veo que sos un tipo humilde, sos como... A ver, rasgo... Recién pintabas a Fabio, Leonardo Fabio. Vos podés, sos un pibe macanudo, copado, que podrías chapear mucho más de lo que chapeas. Y sin embargo ves, hay mucho... Buenos Aires hay mucho tilingo, eso, ¿está claro? Sí. ¿Cómo se corrige? Digo, vos transgredís eso cuando vos que sos un tipo... Buena gente, buena leche. Y cuando ves tanta gente que se cree, te bajás el copeto, simplemente te mirás para otro lado.
o se ubica la gente, estoy hablando como en general, se ubica la gente que cree ser una cosa y no lo es, o mira, se tiene que ubicar solo. Yo prefiero elegir que todos en su corazón son preciosos y divinos. Y esa es la verdad última, ¿no? Sí, es como, esa es la verdad última. Es decir, en el corazón somos todos divinos y preciosos. Y esa es su expresión, y es lo que está por afuera, y son personalidades con las que también tenemos que convivir. Entonces a veces se pone incómodo. Hay mucha onda prestada, ¿no? En nuestra época, parecemos dos viejos de mierda, pero digo... yo soy más grande que vos, igual... No comprabas onda, tenías que inventártela, ¿entendés? Claro. Digo, no ibas a comprarte una remera y ya venía agujereada, ¿no? Era claro. Como, había que agujerearla, ese es el ejemplo perfecto, ¿no? O los jeans había que gastarlos, no venían con el cosito. Y inclusive me acuerdo cuando nos vestíamos con amigos, cuando estábamos 17, 18 años y salíamos de noche, a veces nos poníamos cosas que creíamos que nos iban a cagar a trompadas en la calle. Y no era que nos vestíamos de mujer, digo. No éramos David Bowie, ¿viste? Era simplemente por ahí, alguno se iba a Londres y conseguía unos zapatos medios punks y... Claro. Y la pensábamos una hora antes y decía, te lo vas a poner. Y ibas caminando en la calle con los huevos acá. Porque el resto... Te podían dar una paliza por usar zapatos claro, locos, era ¿viste? Era la época más difícil. O ponerte un... ¿Te acuerdas cuando salíamos con saquitos de smoking? ¿Viste? Sí, ¿no? Era una época. Y jeans y zapatos medio puntudos. Pero era un vértigo caminar. Y ya el tema de vestirse y salir a hacer cualquier cosa era apasionante. Ahora creo que es todo un mamarracho. Inclusive... Inclusive los padres y tipos grandes disfrazados de no sé, viste, es como, no, la moda es fatal. Entonces, a ver, ¿qué creo? Creo que hoy lo neutro y lo clásico empieza a ser revolucionario. Claro. Entonces, prefiero vestirme con una remerita gris y un jean y pasar como desapercibido. Que también hay que buscarse uniformes que te permitan mezclarte entre la gente, porque yo quiero estar en contacto con la gente. Y el disfraz aleja un poco, hace ruido. Te provoca que estés mirando cosas que son innecesarias, ¿entendés? Es como... Sí, sí. Es decir, el look de Obi, ¿a quién le importa? Digo, es como decir, estemos con Obi, que es divino, que es piola, que podemos conversar con él, que es canchero. Digamos, estamos perdiendo tiempo con... Y yo te traigo una gorra amarilla con el 46 de regalo, es un horror. Pero bueno, es Valentino Rossi, investiguenlo, googleenlo. ¿Qué música escuchás? ¿O escuchaste o...? ¿Querés que te sea absolutamente sincero? Sí, la sola. Boludo, dale. Maté la posta. No, porque estoy todo el tiempo tarareando canciones que ve mi hija en el club de Mickey. Clarilú. No sé quién es Clarilú. Bueno, ya lo vas a saber cuando tengas un nene. Claro. No, los que somos papás. ¿Escuchás música para niños? Me hacen eco esas canciones y me estoy aprendiendo las del jardín. Y tengo un auto feo. Sí, pero sabes que me conectan con un lugar muy lindo. Sí. De todas maneras, ¿qué estoy escuchando? ¿O qué escuchaste últimamente? ¿O discos fundamentales para Volví vos? Volví a estar obsesionado con la figura de Dave Gahan, sí. Cantante de Page. En estos tiempos estoy obsesionado con él. Redescubrí su disco solista, ¿lo escuchaste? Tiene un par de años ya, sí. Sí, tiene bastantes años. Escuché algún tema. Pero yo lo descubrí hace muy poquito. Escuché algún tema. Y estoy no soy tan fan de Depecho. Ah, mira, me gusta, pero no soy tan. Vengámonos a lo argentino. No sé, como, dime tú. Yo dime amo tú a Adrián. A Darger porque es amigo. Amo a los Babasónicos, amo a Mariano y los amo a ellos. Sí. Yo soy fan de los Babasónicos. Para mí me parecen una gran banda. Y para mí Adrián escribe como la puta madre. Sí. Pero como la puta madre. Babasónicos, Adrián. Fenómeno. Unas evoluciones monstruosas de sus discos. Los extingo. ¿Podrías elegir dos discos de Babasónicos? No. Ellos me sorprenden a cada disco. Son familia para mí. Mariano se muda a mi edificio. Me junto con ellos semanalmente. Estoy muy en contacto y siendo amigos no dejo de ser fan. A mí me parecen... son contemporáneos, los quiero estéticamente, me parece que se esfuerzan y que intentan... Me parece que son cool. Como sí. De verdad, ellos han visto mucho... ¿Otra banda mucho aparte de Bayón o solista que te llame la atención o te haya llamado en algún momento? Tengo mucho amor y mucho cariño también a Dante y a Emanuel y curtí mucho la época de los Ilia Kuriakis y me pone muy feliz que vuelvan.
Por otras razones le tengo amor a Charlie, que lo descubrí cuando hizo Pubis para mi mamá, que yo era muy chiquitito. Con la película que protagonizó tu madre, claro. Pubis Angelical. Yo se lo conté en Búzios el año pasado, que estuvimos en el Festival de Cine con él y con Mecha. Estábamos sentados en Parrilla Rosa, el lugar que habrá sido. Sí, por supuesto. ¿No? Hace muchos años. Después de un día de rodaje de Pubis Angelical, o en esa época por lo menos, y entró Charlie. 82, 81. Era 82. El Charlie de pelo largo, el bigote, jeans ajustadito, flaquito, esplendor. Y pasó por al lado de la mesa, que venía creo que a saludar a mamá, o a comer con nosotros, no importa, yo era muy chico. Sí. Y primero me llegó el halo de la estrella. Después me pasó lo mismo yendo a buscar a mi maestro a E6 el año pasado, antes que mi maestro llegó Ringo Starr. Que venía a la Argentina. Y 5 minutos antes de salir de la puerta de embarque sentí la ola. Y dije, ¿qué pasa acá? Y después vi un tipo que como una especie de... Y sí, tienen una aura gigantesca y impenetrable, te dan náuseas, ¿eh? Y sentí eso con Charlie. Y cuando lo vi, yo se lo conté y le gustó mucho, le dije, tuve mi primer entendimiento de lo que era moderno. ¿Puedes entender eso, Obi? Sí, clics moderno. ¿Tuviste un clics moderno? Yo dije... Porque era lo que se venía, después de la cama libre vino un clic moderno. Sí, pero a los 8, ¿no entendés? Que viste algún concepto de lo moderno, digo... Pero dije, esto es moderno, ¿qué es este tipo? Es una mujer, es un tipo, ¿no? Y me saludó como el orto, ¿entendés? Era como... Sí, sí. Pero yo estaba fascinado con esa figura, yo ni siquiera sabía qué hacía, ¿entendés? Claro. No. Después me compré clics modernos cuando tenía 13, 14, ¿no? Claro. Bro, gracias, loco. I love you, baby. ¿Eh? Nos vemos la próxima semana. ¿Un saludo, Vika? Sí, Ludovica, siempre qué está. Fan, qué fan. Qué fan. Qué fan. Y honro esa parte tuya donde ha sido su gran... Lo puedo mirar, ¿no? Ninguno de los dos me lo contó, pero cómo ha sido leal a esa mujer y... Y sí, es una asunta madre. No, pero no hay mucho de eso, ¿entendés? No hay mucho de eso, que le has dedicado parte de tu vida y está buenísimo. A quien sea, no importa que sea Ludovica o eso, a otro ser humano, ¿viste? Es como, te debe adorar ella. Y sí. Y sí. Sí. Y es fan del visionario, así que está muy bien. Ludovica, te tendría que haber hecho caso. Mañana tengo un puto día de divorcio. Me dijiste que no me case, tenías razón. Oh, tremendo. Esto es muy para Real y compañía. Tenías razón, Ludovica. Te debo un montón. Y bueno, está bien, está bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.